Gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo vídeo de Summons. Sí, vuelven los Summons al canal. Y es que ya sabéis, en los directos pues estoy muy enganchado a lo que viene a ser el Nanatsu. Y obviamente voy a seguir jugando Nanatsu en directo porque es lo que más me divierte. Insisto, no voy a dejar el Blazing. Sé que hay mucha gente preocupada, de verdad, no voy a dejar el Blazing, pero esta vez me apetece jugar Nanatsu, es que no puedo hacer otra cosa porque es que me apetece demasiado y además hay demasiadas cosas que hacer. Pero bueno, no os preocupéis, no os vais a quedar sin contenido de Blazing, a pesar de que es posible que se retrase en cierto modo, en el sentido de que no pueden no venir las secciones habituales del canal de forma totalmente regular. Es decir, el novedades desde Japón estoy seguro de que se va a retrasar. Pero bueno, sin más, ha salido este banner de PvP, banner de Kaguya, vais a tener submons en este banner. De hecho ya he grabado algún que otro submons en este banner. Y vamos a continuar porque de verdad este banner merece muchísimo la pena. El único problema que os diría de este banner es que no hay dos cartas que sí que deberían estar en este banner y que no están. Una de ellas es el Naruto Final Battle V2, que a mí personalmente me da igual que no esté porque no lo quiero, porque ya lo tengo full dupes. Pero hay una carta, que sería la carta que más corre el elemento body full dupes, que no han metido en este banner y me ha molestado, la verdad, me ha molestado bastante, que sería el Zabuza. Sí que es cierto que tengo por aquí a mi querido amigo Kakashi, que me gustaría sacarlo, aunque no es la carta que voy buscando, ni muchísimo menos, yo voy buscando a Kaguya. Pero bueno, personalmente me gustaría tanto sacar a Kakashi como sacar a Kaguya, sé que es complicado, porque ya sabéis que la mejor opción para sacar el personaje en cuestión de un banner sería el banner en el que sale. O sea, tú cuando tiras al banner de Kaguya te gastas tus 380 o tus 400 perlas y sabes que sí o sí en el último step vas a sacar a Kaguya. ¿Qué es lo que pasa? Yo voy a tirar este banner buscando a Kaguya, es posible que no me salga, y eso es un problema que debemos tener en cuenta. Es un banner bastante interesante, 1% de drop rate de cada uno de los featured. No hay ningún step con rate up, no hay ningún step con nada raro, más allá del último que te garantiza una carta. Tenemos 30, 40 y 50, es decir, 120, ¿no? 120 perlas por un full steps. Eso quiere decir que podemos tirar 3 full steps sin llegar a gastar las perlas habituales de un banner habitual, ¿no? De un banner, de un full steps, las típicas 400. Aunque me gustaría no tener que tirarlas. Pero bueno, en todo caso, en el peor de los casos, tiraré como máximo 2 full steps. Si no me sale Kaguya, pues aceptaré mi destino y no la tendré. Es lo que hay. No voy a forzar más la máquina porque al fin y al cabo sigo queriendo ahorrar perlas de cara a futuras celebraciones. Ya sabéis, la celebración de las descargas, si es que llega, porque no sabemos si va a haber celebración de descargas este entretiempo del aniversario o el aniversario, que obviamente pues para el aniversario siempre renta gastar perlitas. Así que nada, ¿qué me gustaría sacar? Insisto, me gustaría sacar el Kakashi, la Kaguya y un dupe del Sasuke CM2 chiquitín. Aunque no le diría ascos a algún dupe de Neji, etcétera. Sinceramente no sé el resto, si los tengo con muchos dupes. Pero bueno, iremos viendo. Cualquier cosa, ya os digo, gente. Sobre todo Kaguya. Si sale Kaguya, yo ya, de verdad, que os prometo que me voy feliz. Así que mucha suerte a todos los que decíais tirar. Yo ya estampé unas cuantas perlitas el otro día y no fue muy bien la cosa. Pero bueno, vamos allá. Vamos con el primer multi. Hacía mucho que no grababa summons para el canal. Pero lo que hay, es lo que hay, gente. Es lo que hay. Vamos allá. Tenemos las maravillosas animaciones del Blazing. Insisto, no me he fijado en el rate dorado. Me he fijado que cada uno de los featured tiene un 1%, pero no me he fijado en el rate dorado, y eso es importante. Me debería haber fijado las cosas como son. Bueno, tenemos dorado garantizado en el primer multi. Insisto, 1% dorado. Vamos a ver si tenemos algo de suerte. Estaría bastante nice sacar a Kaguya lo antes posible. Y, ¿por qué no? Algún que otro dupe. 3 doraditos, lo cual está bastante bien. Si se abre, solo puede ser o Kakashi o Kaguya. O Kakashi o Kaguya. Así que hazme feliz, juego, por favor. Chiquita Yugarta. Basura. Bueno, no me viene del todo mal, ¿eh? Y basura. ¿Qué basura? O sea, ni un Blazing Bass. 1% de Featured y ni un Blazing Bass. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. Vamos a continuar. Porque, insisto, lo vale, lo vale. Esta Kaguya para mí es la carta más rota de todo el PvP a día de hoy. La carta más rota, con muchísima diferencia. De momento 3 dorados, 3 basuras, aunque el Hidan le podría dar uso en según qué momento. Ya sabéis que el elemento body es posiblemente el peor elemento del juego. Y una carta como Hidan, que lleva ya un montonazo de tiempo dentro, es capaz de ser incluso útil, la verdad. Pero bueno, de momento volvemos a tener dorado en el segundo multi. Por favor, pórtate bien, juego. Empieza a darme fe a Tourette, que estaría bastante interesante. Y tenemos otros 2, por favor. Por favor, va. La cosa es que al haber tantos Featureds, la pool se ensucia mucho. Las cosas como son, hay muchos Featureds. Vamos. Fake Gold. Ábrete, por favor. Y un Blazing Bass.
precisamente de los que menos me gustan, la verdad, es Sasuke, es un completo desgraciado. Uf, un completo desgraciado, no sirve para absolutamente nada. Algún día tendré que aumentar yo mismo mis propios espacios, no sé. Volvemos enseguida. Continuamos, vamos con el tercer multi. Ature garantizado, sí o sí vamos a tener una carta del banner aquí. Nos ha salido el Sasuke, de momento no el que buscábamos, quería el otro, la verdad. Porque es el último dupe, me encantaría tener ese último dupe del Sasuke. Pero no está ocurriendo lo que venimos buscando, gente. Por favor, va, danos una alegría, juego. Que bastante nos están haciendo sufrir últimamente, va. Sobre todo más un doradito estaría bastante bien. Blazing Bass garantizado, por favor, ábrete. Por favor, por favor. Si tiro otro Full Steps, me quedo a 120, a 400. ¡Vamos! A mí me hace ilusión porque no lo tenía, pero no lo voy a usar. Es que esta carta no es viable para PvE. No lo quiero. No lo quiero. Vamos a continuar. Vamos a tirar como mucho otro Full Steps, gente. Me da rabia, me da mucha rabia, me da mucha rabia. Me he emocionado muchísimo. Uno entre siete y me sale... Bueno, eran dos entre siete y me sale esa probabilidad que no quería yo. Que no quería yo. Que era el Kakashi, tío. Era el Kakashi, tío. De momento muy poco se ature, en el sentido de que solo ha salido uno extra. Vamos a ver si en este multi de tres doraditos ese 1% actúa bastante más. Y si se abre, ahora sí que sí tendría que ser Kaguya. Porque creo que no hay ninguna otra carta que me falte del juego. O sea, os lo prometo, creo que no hay ni una otra carta que me falte del juego. Vamos allá. Uf, maldito Sasuke, tío. Va, ábrete. Vas, otro Hidan. ¿Pero qué pasa? ¿Cuál es esta probabilidad? En serio, esto es muy raro. Esto es muy, muy, muy raro. Me da a mí que me voy sin Kaguya las cosas como son. Pero bueno, así es la vida, gente. No, no se puede hacer nada. Vengo enseguida. Por favor, quinto multi. Vamos allá. Venga, va. Confianza, por favor, confianza. Ha salido el Kakashi en el último multi. Ahora puede salir Kaguya. No pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. De hecho, aquí también va a salir algo. Aquí va a salir algo. Va a salir Kaguya. Y me voy feliz. Y me voy contento. Y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. 400 perlas, sí. Pero, o sea, 400. 240 menos. Pero, feliz. Me voy dos puntos feliz. No pasa nada. Bueno, están empezando a salir los Blazing Bass, pero no los que queremos. Y eso es malo. Eso es bastante, bastante malo. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Se viene la estampada, gente. Me da mucha rabia. Vamos a skipear. Vamos a ver si tenemos bastantes doraditos. Tenemos solo uno. Por favor, ábrete. Por favor. No se va a abrir. Es una probabilidad muy baja. Uno entre siete que se abra sería... Vamos, sería increíble, pero no va a ocurrir. ¡Vamos! ¡Sí! ¡No! ¿Por qué ha pasado esto? No me ha hecho ninguna gracia. Vamos a seguir. Vamos a seguir un poco. No me ha hecho ninguna gracia. Ninguna... Vamos, me ha parecido una falta de respeto increíble. Una falta de respeto increíble, las cosas como son. Me voy a quedar sin perlas de cara al aniversario. Es posible, pero bueno, hay muchas cosas que farmear, gente. Estamos bien. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Madre mía, tío. Buah, qué rabia, de verdad. Eso no se hace. Eso no se hace. Se van a seguir abriendo los Kakashis. Este juego está más bugueado que yo que sé qué, tío. Este juego está más bugueado que yo, que sé, que no tiro más, ¿eh? Este sería el último Full Steps, pero no tiro más. Tres dorados más, por favor. Dame a Kaguya, tío. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! Aquí se acaba, se acabó. Se acabó. Me la merecía en el de antes, y lo sabéis. Me lo merecía en el de antes, me lo merecía. ¡Oh! Dios mío, por favor, y me quedo de nuevo rozando los 400. Me voy muy contento, me voy muy, muy contento. Dupe de Neji y dupe de Sasuke, ¡sí! ¡Sí! Vamos, 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 vamos. Me voy hiper contento, de verdad, me he gastado 30 perlas más de las que esperaba. Pero me voy hiper contento. Así que, nada, os deseo toda la suerte del mundo en este banner. Tenemos a Kaguya, tenemos a la peor carta del PvP. ¡Qué asco voy a dar! Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.